Una larga tradición educativa y recreacional, y es parte de la tradición escolar en la comuna de Pozo Almonte, se verificó este lunes cuando los directivos de la educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social Cormuespa desayunaron junto al plantel de docentes y profesores públicos de la provincia de Alta Marugal, donde todos pudieron compartir momentos de sano esparcimiento y además compartir experiencias educativas entre profesores, directivos y también administrativos. A la solemne cita asistió el edil de la comuna, Richard Godoy Aguirre, quien a la vez pidió a los profesores el mayor esfuerzo en poder el aprendizaje de los niños del Tamarugal. Bueno, la verdad las cosas que lo comentaba y lo decía en las palabras, que estamos muy agradecidos de lo que está realizando hoy día cada establecimiento con sus directores, equipo directivo y todo esto direccionado con el equipo también de educación de la Cormudespa, porque hemos, y lo mencionábamos, hemos logrado subir todos los indicadores que desafíos que teníamos el año anterior. Todas las escuelas que estaban insuficientes aumentaron un peldaño y esperamos que este año seguir aumentando en esa condición. Además informamos que frente a eso estamos haciendo la inversión con los recursos que son para educación, en educación, y es por eso que ya el día de mañana hay una capacitación a través de la Universidad Católica para mejorar las condiciones docentes, tanto para los profesores como para los PIE, que es el programa de integración escolar. En ese sentido, le damos las gracias, hay mejoras también y acuerdos a través de programas de convivencia escolar. Hay mejoras también respecto a la hora no lectiva, que son que permiten que los profesores esa recarga laboral que se llevan a su hogar la hagan en horario de trabajo para mejorar las condiciones. Por supuesto, el año pasado igual participamos de este desayuno, porque en lo personal creo que es muy importante que nosotros como autoridades avalemos un poquito a nuestros docentes, y por supuesto que este año sea muy bueno para todos, nuestros profesores, nuestros alumnos, que nuestro apoderado también se metan harto en el tema de la educación de nuestros hijos, porque si bien en los establecimientos educacionales se entregan conocimientos, la educación comienza en casa, por supuesto, Humberto. Claro. Así que invitar a toda la gente que tomemos este año de educacional como corresponde, apoyando harto a nuestros hijos, también dándole una cuota de confianza a nuestros docentes, que es algo que ellos necesitan para la confianza con los apoderados. Ya vemos los docentes ya preparados para este nuevo año escolar, esperando que ejerzan una buena labor para que nuestros alumnos la educación de nuestros alumnos sea mucho mejor este año. Bueno, el alcalde lo dijo en su momento, que subimos un peldaño en lo que es la educación este año, y esperamos que este año sea mucho mejor. El desayuno es tradicional de Cormudespa, se realiza de hace bastante años, y es una tradición. Se recibe a los asistentes de la educación y a todos los docentes con un desayuno de bienvenida, lo que ustedes presenciaron el día de hoy, para compartir, para volver de las vacaciones, entrar en ritmo de lo que significa comenzar con el año escolar. El alcalde en su discurso daba cifras muy positivas que el año pasado se consiguieron. Este año, ¿cuáles son las etapas que ustedes quieren pasar para que la gente lo pueda saber en casa? Sí, como primer año de gestión nosotros estuvimos tanteando el terreno, por decirlo de alguna manera. Este año obedece a una instalación de procesos basado en los estándares indicativos de desempeño, porque nuestra tarea es que nuestras escuelas sean efectivas. Para que sean efectivas tienen que entregar una educación de calidad, y para eso debemos cumplir con las condiciones mínimas de calidad y lo que está establecido en los estándares indicativos de desempeño, que cómo debe funcionar un establecimiento educacional. En eso nos hemos enfocado. El día de ayer ya tuvimos una reunión de coordinación con todos los equipos directivos, donde le entregamos la planificación anual que tiene este departamento de educación, más los hitos que vamos a realizar durante el mes de marzo. Bueno, contento, tuvimos una gran convocatoria, no solamente de nuestras autoridades, el señor alcalde, el cuerpo de concejales, el directorio de la Cormudespa, sino que también de lo más importante, del alma de nuestro establecimiento, que son nuestros docentes y asistentes de la educación. Desde ya yo hice un compromiso de que efectivamente los grandes logros que se han cumplido durante un año de gestión de nuestro alcalde se den gran parte también por el trabajo que han hecho los miembros del cuerpo docente, de los asistentes de la educación, y por lo tanto su mandato de él es retribuirle programando ya, hacer un trabajo planificado de sus reivindicaciones legítimas, sus demandas sociales que efectivamente durante el año pasado no pudimos satisfacer íntegramente debido al déficit fiscal que nosotros adolecíamos, pero que este año efectivamente vamos a hacer un trabajo para ir cumpliendo de manera programada
y satisfaciendo esas pretensiones. Esta hermosa tradición tiene como objetivo que los profesores puedan de alguna u otra manera iniciar el año lectivo y con los horizontes y objetivos claros para iniciar el traspaso de conocimientos y enseñanzas a los alumnos, y aunque parezca un tanto liviano decirlo, pero se debe a que vienen los docentes de regreso de vacaciones y recién tomando las arduas tareas que deben desempeñar en el transcurso del 2018. Hay que destacar los propósitos educativos de la administración municipal, que busca, bajo el mandato del alcalde Richard Godoy Aguirre, de hacer de Pozo del Monte un lugar donde cada joven pueda ser instruido y pueda estudiar sin esos enormes lastres económicos que otras familias de otros espacios en Chile padecen. Finalmente, como en años anteriores, este desayuno resultó todo un éxito y se renovó la esperanza de que cada día más jóvenes pocinos puedan seguir estudiando sin ningún tipo de inconvenientes.